Pues estamos en directo, ya ven cómo está el recinto ferial repleto de gente. Hoy vamos a hablar en nuestra carpa de la importancia de practicar deporte para estar bien con nosotros mismos, tanto con nuestro cuerpo como con nuestra salud. Y vamos a hablar con Mariana Cámara del Gimnasio Centro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Xavi. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ganas tenía de verte, María, de verdad? Además, de verdad, han pasado unos añitos y aquí estamos a tope en la Feria de Albacete, a darlo todo, pues a claro. Comer mucho y luego a empezar el gimnasio. La verdad es que sí, porque la gente se quiere poner en forma, no solo para tener un cuerpo bien, sino también para tener una salud mental perfecta. De eso hablaremos después porque es súper importante. Pero en primer lugar, ya que estamos hablando del Gimnasio Centro, que por cierto se encuentra en la calle Tinte, número 44, al lado de la Plaza Carretas, en pleno centro, por eso de Gimnasio Centro, hay que visitarlo. Tenéis una experiencia muy dilatada y por eso la gente confía en vosotros. Pues la verdad es que sí, llevamos más de 20 años en el sector y poco a poco hemos ido profesionalizándonos en todas las áreas, tanto como en el mobiliario, las máquinas, los monitores. Le damos mucha garantía a los clientes porque no somos un gimnasio que abre y cierra, sino que esta dilatada experiencia hace que confíen en nosotros, que dejen sus cuerpos en nuestras manos, porque no todo el mundo puede ponerte una buena tabla, Xavi. Es verdad. Te pueden lesionar. En cambio, los monitores que tenemos son muy buenos profesionales que están muy pendientes de tus necesidades. Y bueno, intentamos continuamente ir mejorando, ir cambiando, ir adaptándonos a los nuevos, a nuevas tecnologías. Mira, yo siempre lo digo, yo paso por allí cada 2x3 porque vivo por la Plaza Carretas y veo a la gente que sale con una sonrisa, no con una sonrisa, pero sale con una buena actitud, con una actitud positiva. ¿Qué es lo que se busca al final o no? Cuando terminas una clase de hacer ejercicio, salir activo y salir positivo. Si es que esto es una forma muy buena de relacionarte. Yo siempre lo he dicho, mira, te puedes ir o a tomarte un café o te puedes ir al gimnasio. Y es mucho mejor irte al gimnasio porque claro, estás con gente, hablas con los demás, te sientes bien, sueltas endorfina, haces gimnasia, te vas a tu casa con otra actitud. Entonces es una muy buena forma de relacionarse con los demás, es una muy buena forma de cuidar tu cuerpo. Y siempre bajo el respaldo de profesionales. ¿Qué es la diferencia? Porque yo muchas veces que veo en el parque gente haciendo gimnasia y digo, madre mía, y haciendo actividades que yo digo, no hay nadie que los controle, no hay nadie que mire ese ejercicio. Es que, y es muy fácil lesionarte. Es que si te lesionas... Y según la edad. Puedes estar meses sin practicar deporte. Porque un muchacho de 20 años que hace un mal movimiento, bueno, pero yo ya cualquier mal movimiento me dura meses. En cambio aquí, que estamos continuamente encima del cliente, que estamos cambiándole las tablas, viendo lo que necesitan y cuál es su objetivo. Porque Xavi, no es lo mismo tener 20 años y querer definir una actitud atleta, un cuerpazo. Yo ya, por ejemplo, mis objetivos no es pesar 50 kilos. Mis objetivos es tener una buena espalda, tener unas piernas firmes, poder quemar lo que como, porque ya comemos más y nos engorda más. Entonces, prepararnos para el invierno y la Navidad, que ahora es muy importante, que ahora tenemos muchos clientes, que es la temporada alta, que nos queremos quitarlo de verano, y prepararnos para el invierno. Porque ya tú y lo sabrás, yo ya no me privo. O sea, nosotros... si me tengo que comer un bocadillo de salchichón, yo me como mi bocadillo de salchichón, luego me voy al gimnasio 30 minutos, hago mi cardio, hago mi musculación, que ahora hablaremos de la musculación, porque hay un mito que parece que las mujeres no podemos hacer musculación, y no es así, no es así. Nos empeñamos, a mí me pasa igual, yo peco igual que todos, a pesar de estar en el gimnasio, peco igual, me dicen los monitores, María, no hay que abusar tanto del cardio, por eso correr y correr. La musculación define los cuerpos, deja cuerpos muy bonitos. Es verdad. Muy bonitos y sujeta a todo. Entonces, no nos tenemos que machacar tanto con la idea de correr y correr. Yo veo a la gente corriendo y corriendo y en el parque corriendo. No. Máquinas. Porque, María, te dejan el cuerpo precioso. Tenéis la última tecnología y las máquinas, las mejores máquinas que podéis, que la gente puede encontrar en el mercado. Sí. En Gimnasio Centro tenemos
lo último de lo último en maquinaria. Mira, te voy a contar una anécdota. A ver, cuéntame. Nos vamos unas vacaciones y en el hotel había un gimnasio. Digo, bueno, digo, voy a hacer un poquito de deporte, media horita, porque estábamos comiendo mucho y digo, hay que desengrasar. Bueno, yo no estaba haciendo máquinas, estaba levantando acero. Estaba levantando hierro puro y duro, me iba a lesionar. Entonces, es súper importante, muy importante, unas buenas máquinas, porque te facilitan el movimiento. Hay que pensar que cogemos mucho peso y las máquinas tienen que continuar nuestro movimiento natural. Unas máquinas que no están preparadas para eso, que son unas máquinas baratas, te pueden lesionar. Entonces nosotros ahí tenemos... Todo lo que compramos es de última tecnología. Si tú lo conoces, si has ido por allí más de una vez. Sí, además que siempre estáis innovando y siempre estáis mejorando el gimnasio, por ejemplo. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el gimnasio centro? Porque vamos a ver, tú entras allí y eso parece un palacio en el sentido de lo grande que es. No sé cuántos metros hay. Sí. Y sobre todo, ¿lo habéis ampliado aún más? O sea que... Continuamente, estamos intentando Es una mejorar. Barbaridad de metros cuadrados. Sí, ¿cuántos metros cuadrados hay? Pues habrá unos alrededor de 3.000 metros. Es que es una barbaridad. Es continuamente queremos mejorar, dar más prestaciones. Ahora, por ejemplo, hemos hecho una sala nueva de abdominales, que está muy bien. La hemos puesto en la zona de arriba para despejar la parte de abajo. Y se ha quedado extraordinaria. Siempre queremos dar más capacidad, mejores prestaciones, mejores clases. Sala para abdominales. Bueno, hay muchas salas. Hay varias salas de abdominales. Hay salas muy diferenciadas. Hay Por ejemplo, salas me estabas colectivas. Hablando de musculación. Una sala de musculación. Una sala de musculación impresionante. Es que es inmensa. Es inmensa. Con unas, lo que te digo, con unas máquinas extraordinarias. Siempre que los clientes nos comentan que podíamos hacer esto o lo otro, lo tenemos en cuenta, les hacemos caso, porque al fin y al cabo somos una gran familia. En el gimnasio pasamos muchas horas y sufrir te une. Cuando estás haciendo gimnasia y llegas, venga tal, que ahora te toca a ti, sí, venga. Y te ayudan de al lado. Y te ayudan. Entonces, es una manera de relacionarte con gente nueva también, es hacer deporte y relacionarte con... Que eso para la salud mental es muy importante. Es súper importante, es súper importante. Y más a día de hoy, después de toda esta aborigen que hemos pasado, ha quedado gente que aún no ha podido superarlo, tiene miedo. Y la mejor forma de superar las cosas es con endorfinas. Es haciendo gimnasia. A todos nos ha costado. A mí también me costó empezar, ¿eh? Y más cuando ves que has estado encerrado, que has cogido kilos y dices, madre mía, ¿por dónde empiezo? Pues hay que empezar apuntándose al gimnasio, que lo tienes muy fácil. Hay que dar el primer paso. Eso y cuando das el primer paso, empiezas a conocer gente. Te vas animando a hacer ejercicio. Y cuando haces ejercicio te encuentras muy bien mejor. Contigo mismo, con tu cuerpo, con tu mente, conectas mucho mejor con tu mente y yo creo que afrontas el día a día... De otra manera. Si quieres afrontar el día a día, vas por la mañana, primera hora, y si quieres terminar el día desestresándote, con toda la adrenalina del mundo, pues es te apuntas... Hay personas... A mí, por ejemplo, me gusta caerme de la cama y irme al gimnasio, porque así no tengo excusas. Porque luego es verdad que la gente hace pereza. Pero es que no hay excusas, es que abrimos desde las 6:30 de la mañana y la mejor hora para mi gusto es te levantas y vas al gimnasio. Y ya lo has hecho. Y el día es completamente distinto. Estás más activo, con otra cara, afrontas el día a día. Eso es lo que quería destacar del gimnasio centro. Que cualquier persona, ya sea que trabaje o que tenga otros quehaceres, siempre encuentra un hueco porque los horarios son muy amplios. Son muy amplios. Abrimos desde las 6:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. Sí, imagínate, puedes encontrar cualquier hueco en tu agenda para poder ir. Yo, mira, empiezo a trabajar muchas veces a las 8, a las 6:30, tienes que estar, podría estar dándole al pedal. Pues claro, si te voy a ver, ¿no? Hombre, claro. El lunes empiezas. Pero más que nada porque... Tenemos clases a las 6:30 de la mañana, clases colectivas. Tenemos más de 70 clases colectivas a la semana, con unos monitores extraordinarios. El sábado vamos a hacer una exhibición aquí. Aquí en Albacete, aquí en el stand, en torno a las 7, haremos una exhibición aquí. Sí, y todo eso, vamos a ver, ahora que la economía, pues a todos nos cuesta un poquito más, tenéis un precio imbatible
que yo cuando lo he visto aquí en una de las mini carpas que tenéis, digo, no puede ser, digo, sí, el que nos apunte es que no sabe lo que se pierde. O nosotros sea. Tenemos que poner el eslogan de bueno, bonito y barato. Exactamente. ¿Eh? Y es real. No te lo doy gratis porque, mira, no puedo, pero es muy barato. Muy buenos precios. Porque nosotros pensamos que hacer deporte tiene que estar al alcance de todo el mundo. Porque poner unos precios imposibles es dificultar hacer ejercicio y lo que es que nos gusta nuestro trabajo. Claro. Y lo que queremos es que la gente pueda hacer ejercicio. Y todas las personas, porque, mira, tengo amigas que me dicen, mi hijo va a ir al gimnasio con 16 años, porque no hay edad para empezar. Porque hay niñas que les da el periodo de una forma muy prematura y cogen peso. Y esas niñas, a pesar de que tengan 14 años, pueden hacer gimnasio. Ahí no recomiendo la musculación, pero sí pueden hacer spinning, pueden hacer zumba, pueden hacer jumping. Pero para eso tenéis profesionales, claro, con que mucha los orientan, experiencia. Exactamente, los orientan, porque es todo personalizado. Nosotros, todas las tablas, y cuando llega un cliente al gimnasio, hay un monitor que lo atiende. Solamente a esa persona. Y le va llevando un seguimiento cada 15 días, le va cambiando las tablas o va hablando con él y va viendo cómo va evolucionando. También damos una orientación en la alimentación, que muy es muy importante. Claro. Y como te decía, pueden ir niñas desde 14, 20, 30, 40, 50. Nosotros hemos llegado a tener clientes de 70 años. Imagínate. 70, 75. Y es que la salud física no tiene edad. Es verdad. Es que no tiene edad. Si tú mantienes tu cuerpo en forma a lo largo... Bueno, hay clientas que llevan en el gimnasio... Bueno, desde que mi marido abrió el gimnasio. Conocen antes a mi marido que a mí. Claro. Y las tendrías que ver. Son mujeres de 50, 55, 60 años que ya me gustaría a mí. Yo les digo, yo firmo ya por estar como vosotras. Y hombres. Entonces, no hay edad en un gimnasio. Hay objetivos. Siendo realistas, hay objetivos. Yo estoy contenta, por ejemplo... con mi físico actual. No puedo pretender tener 20 años. ¿Y cuál es mi objetivo? Estar maciza, así hablando, si hay bien confianza, estar durica. Y lo que te decía, poder comer, voy a mi gimnasio, mantener mi espalda firme. Te das un caprichito a la hora de la comida. Claro. O sea, que todo es posible, o sea... Claro, hay de que forma contrarrestar. Controlada. Exactamente. Y también digo yo que la gente que no tenga complejos, que vaya... Que practique deporte, que es muy sano, que tener una buena alimentación, porque practicar deporte solo no va por buen camino. Hay que tener una muy buena alimentación. Sí. Y las clases son súper divertidas. Y otra cosa que te quiero comentar, María, el parking. Ah, bueno, es que ese es un plus, porque claro, al estar en el centro, el parking es muy importante. Tenemos un parking también con unos precios muy accesibles. Yo no recuerdo ahora en cuánto estaba el parking, pero bueno... Es simbólico, es un precio simbólico. ¿Y quién va con bici o con patinete eléctrico? Patinete eléctrico, tenemos para cargar el patinete eléctrico, tenemos parking de bicis. Tienes a tu alcance todo lo que tú puedas necesitar para poder hacer deporte tranquilamente. María, pues creo que has convencido a todo el mundo. Yo, de verdad, después de la feria necesito reactivarme. Oye, te espero a las 6:30 de la mañana, nos ponemos las pilas. Y a las 6:30 a mí me viene muy bien. Pues claro que sí. O cuando termine de trabajar, para ya irme a la cama tranquilito. Sí. Y dormir bien, que eso también está bien, ¿eh? Es que se duerme mucho mejor. Hombre, que se duerme mejor, ya te lo digo yo. Hoy lo hablaba con una mamá del cole que decíamos, madre mía, qué ganas tenemos ya de ponernos las pilas, de empezar para poder descansar. Es verdad. Porque acabas tan cansada que duermes fenomenal, porque cuando no cansas el cuerpo, la mente no para. Es verdad. Y de ahí lo que hablábamos de la salud, que... Es bueno para todo hacer ejercicio, Xavi. Bueno, María, muchísimas gracias de verdad por venir aquí, por hablar del Gimnasio Centro y también de la importancia de practicar deporte para estar mejor con uno mismo. Que yo creo que todo el mundo debería probarlo y acercarse al Gimnasio Centro, que está en la calle Tinte 44, en la Plaza Carretas. Tienen unas instalaciones de verdad, no lo digo por decir, sino porque he estado allí, que son impresionantes, unos vestuarios impresionantes, con taquillas, en fin. Y todo incluido. Todo incluido. Que las no clases trampa. Colectivas incluidas. Y matrícula las dietas, gratis. Que eso es súper importante, porque hay sitios que te dicen, bueno, no sé el precio y luego 60 euros de matrícula. No, y cada no. vez que te borras y vuelves, matrícula gratis. Y tienen un precio ahora en feria imbatible de... Bueno, bonito y barato. De bueno, bonito y barato. Bueno, pues María, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, yo emplazo a la gente a que el sábado a las 7 de la tarde
se acerque aquí a la carpa para ver esa clase práctica que vais a hacer de Zumba. De Zumba, sí, aquí y estaremos. Y si no pueden, pues que lo vean por la tele o que se acerquen al gimnasio centro. Claro que sí, el sábado, ¿vale?, vamos a dar un buen espectáculo, lo vamos a pasar bien. Y nada, ¿y a disfrutar de la feria? Pues claro que sí. Vamos a disfrutar de la feria aquí con María, con el gimnasio centro.